Okay. Bien, tenemos en la vía telefónica al gobernador Luis Núñez, Baja el volumen. quien nos va, no, no soy yo que tengo el volumen alto, quien nos va a explicar la situación actualmente de la entrega de raciones aquí en la provincia de Duarte. Buenos días, gobernador. Nos informan ahora del plan social de que las raciones que normalmente entregan ellos como institución le han sido asignadas a la gobernación, que queremos saber primero la razón y luego entonces la forma en la que se va a repartir estas raciones. Mira, la cadena de distribución siempre ha sido así. Plan social y gobernación provincial. Ese ha sido el método. Entonces la gobernación provincial, entonces se ramifica hacia abajo. En este caso, nosotros estamos trabajando con las iglesias, con la iglesia católica, con las iglesias evangélicas. En el día de hoy, en esta tarde, ya la iglesia católica y la iglesia evangélica ya empiezan a entregar, pero le llegan a la gobernación. Pero la gobernación es la encargada de distribuirla hacia abajo. Por ejemplo, en el día de hoy ya nosotros entregamos raciones de alimentos en los Espínolas. Hicimos un operativo, entregamos 500 raciones en los Espínolas, 400 raciones entregamos a los Rielitos, son lugares muy pobres. Y sigamos distribuyendo, y entonces la Iglesia Católica va a entregar una gran cantidad en Pimentel, Villarriba y Otto. Y la Iglesia Evangélica va a entregar en la parte de Hermana Mirabal, en la parte alta de Hermana Mirabal, va a entregar a la Iglesia Evangélica, que empezamos a entregarle en hora de la tarde. Solamente la gobernación lo que me entiende la parte que rige el proceso, pero quien la va a entregar básicamente son las instituciones, basándonos en las instituciones, en la Junta de Vecinos, en las iglesias y aquellas personas que quieran colaborar. Correcto. Luis. Francis, él no te va a escuchar, Francis. Okay. Tiene que hacerme la pregunta por aquí, yo te la voy haciendo. Sí. Explícale que yo he entendido que la gobernación no cuenta con infraestructura para distribuir. Don Luis, el plan social sería el órgano la estructura de entrega. Que debe ayudar a eso. Sí, la estructura de entrega. ¿Ustedes están preparados para esto? ¿Con cuántas personas cuentan? Sí, mira, nosotros tenemos la iglesia tiene estructura de entrega, que son a través de su parroquia. Las iglesias evangélicas tienen su estructura de entrega y nosotros también tenemos nuestra estructura de entrega, que preparamos nuestra gente. Por ejemplo, los que entregaron hoy andan con su mascarilla, su guante. La persona no puede salir de la casa, se le entregamos la puerta de la casa, ¿entiendes? Le entregamos la puerta de la casa para que no haya conglo. Por eso lo hicimos bien temprano. Nosotros a las 5 de la mañana estábamos en los Espínolas. Y a las 6 de la mañana nosotros estábamos en los Rielitos, donde la gente todavía ni se ha levantado, tocando la puerta para que se levante una persona, y esa persona nosotros la entregamos, bien tempranito. Eso es en los lugares donde se puede aglomerar personas. Luego hay otros lugares que son campos. Por ejemplo, nosotros vamos para Atillo en esta tarde. Ya las casas en Atillo ya son lejos. Ya esas personas van a ir en camioneta y se van a parar en cada una de las casas y le van a pasar sus raciones. Lo que queremos es que no se nos aglomere gente y que el personal nuestro siempre esté protegido, para que se protejan ellos y protejan a los demás. Correcto. Una pregunta, Yerian. Ajá. Yerian, una pregunta. ¿Por qué sacar al plan de la presidencia de Don Luis? Pregunta Amado José Rosa que por qué sacar al plan social de la distribución. No, el plan social no se ha sacado de distribución. Pero eso dijo Mildred. Bueno, pues eso fue lo que dijo Mildred Sánchez hace unos minutos. Le está entregando a lo que ella siempre le entrega. La gobernación le está entregando lo que le ha pertenecido siempre entregarle. Y el plan social con la señora Mildred también le está entregando a las personas que son las organizaciones, una serie de ONG. Ella le entrega y ella es que le está entregando. Gobernador, pero eso no fue lo que ella dijo. Ella dijo que no había recibido
ninguna, que las raciones no las ha recibido por parte del gobierno y que le llegaron de manera a la gobernación de manera a la gobernación le llega, pero la gobernación se encarga de la distribución a las iglesias, a la junta de vecinos. Indícale que la información que existe, que ella regularmente es todos los meses le llega ministro de la presidencia, que entrega para que estas instituciones le entreguen a su gente. Está llegando normalmente. Don Luis, más o menos, ¿cuál es la cantidad de raciones que ha llegado aquí a la provincia de Duarte? A la provincia de Duarte en el día de ayer llegaron 5,000 raciones. 5,000 raciones. ¿Qué tiene? Sí, 5,000, pero que van a estar llegando, ¿me entiendes? Porque es que el gobierno no tiene la capacidad operativa para que llegue, ¿me entiendes? Entonces, porque le tiene que mandar raciones al país entero. Van a estar llegando paulatinamente y se le va a ir entregando a los usuarios que no se le ha entregado. ¿Entiende? ¿Qué contienen esas raciones? Tienen arroz, habichuela, azúcar, lo que tienen siempre, ¿me entiendes? ¿El arroz? ¿Cuánta libra de arroz? ¿Cuánta libra de azúcar? ¿Tiene conocimiento? ¿Qué? ¿Tiene conocimiento de cuánta libra de arroz tiene y azúcar? Mire, yo le voy a ser sincero. Yo estoy recluido en mi casa. Yo estoy haciendo operativo directamente de una habitación. Ah, ok. Porque usted está dirigiendo desde su habitación. No, o sea, no está en la calle. Yo tengo un personal que lo estoy dirigiendo desde aquí. Y en realidad, yo lo que entiendo es que ha traído lo que regularmente trae siempre. Cuatro libras de arroz. Es bueno, pero yo la suerte no le he podido ver porque he tenido algunas cosecitas, ese tipo de cosas, y el que está así en esta situación, lo mejor es que esté en la casa hasta que las cosas se aclaren. Pero yo estoy dirigiendo directamente aquí, pues como estoy hablando con ustedes, así mismo estoy hablando con la provincia entera, haciendo operativo a nivel telefónico. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias al señor gobernador Luis Núñez, gobernador de la provincia de Duarte, que nos ha informado sobre la situación actual de la entrega de raciones. Dice que han llegado unas 5,000 raciones a la provincia de Duarte y que están siendo repartidas en el día de hoy. Muchísimas gracias, señor gobernador. Gracias a usted. Pero, gracias a Luisito por la participación. Yayan, ¿sí? Pues parece ser que Luis no está enterado de la disposición que está enterada Mildred, porque simplemente él dice que está recibiendo la que recibe la gobernación. Entonces, lo que yo imagino es que el gobernador debe continuar siendo el coordinador como representante del Poder Ejecutivo y que las actividades de distribución sea el plan social, que son los que tienen la costumbre. Bien. Esa es mi preocupación.